Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy, viernes por la tarde. ¿Qué creen? Como lo estuvieron esperando, como lo pidieron con sus likes y comentarios, nada, no es cierto, hoy nos toca bailar chicos. Entonces, por favor, queremos, ya saben, switch de actitud, bien prendido, actitud de viernes, porfa, vayan limpiando su espacio, acomodando los muebles. Levántense, consigan una pareja, solos, pero vamos a bailar todos. Ok chicos, vale, ¿qué vamos a ver hoy? Igual, esta clase es más que nada recreativa, les vamos a dar los instintos básicos para sobrevivir a una fiesta. Entonces, vamos a repasar lo que se vio en las clases anteriores, un repaso más de salsa básica, y hoy vamos a introducir los básicos del rock and roll, ¿vale? Entonces, a disfrutar chicos, espero que ya nos vayan escuchando, se vayan preparando, por favor, confirmen ahí actividades, un saludito, un corazoncito, y por favor, si disfrutan la clase, interactúen con nosotros, lo más que se pueda, ¿vale? Los más likes que se pueda, comentarios, bien difícil, explícame otra vez. Aquí vamos a tratar de estar uno a uno, ¿vale? Pues bueno, no queda más que decir, chicos, a comenzar. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a calentar. Vamos a disfrutar, muévanse y con toda la actitud. Vamos a empezar moviendo cabeza arriba y abajo. Muy bien, arriba y abajo. Y luego vamos a hacer movimientos de derecha a izquierda, ¿ok? Y ahora sí, cambio. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. La oreja en dirección al hombro. Y ahora círculos lentos y grandes. Con la cabeza a la izquierda. Y cambio. Vamos a la derecha. Alto ahí. Vamos a empezar a mover hombros. Y flexión, estiro rodillas. Muy bien. Cambio. Vamos a hacer uno y uno y vamos sintiendo el ritmo. Muy bien. Derecha, izquierda. Y ahí va, muy bien. Manos a los hombros. Vamos a hacer círculos hacia atrás. Ajá, uno, dos, tres, cuatro, y ahora con los brazos extendidos hacemos círculos, flexionando y extendiendo rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio ahora los círculos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro. Alto ahí, y vamos a estirarnos hacia el lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cambio, me estiro y vamos hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y regreso. Vamos a flexionar rodillas y manos cerca de las rodillas, flexión y extensión. Uno, dos, tres, cuatro, cambio, vamos a llevar las manos al piso, procurando estirar las rodillas todo el tiempo, ¿ok? Y ahí nos vamos a quedar, es importante estirar las piernas. Y cambiamos, flexionamos pierna derecha. Ahí nos quedamos, extendiendo muy bien la pierna izquierda, con la espalda recta. Y cambiamos de pierna, flexionamos la izquierda, estiramos derecha, lo mismo, espalda recta. Y regreso y cerramos piernas y vamos a calentar tobillos. Vamos a hacer punta derecha, izquierda, derecha, izquierda, con ritmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio manos en la cintura con las piernas juntas y vamos a hacer punta. Subimos a relevés. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Cambio y separamos un poco los pies en la altura de los hombros. Igual manos en la cintura y relevés. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Volvemos a juntar las piernas. Nos estiramos. Brazos extendidos, piernas extendidas. Y vamos hacia el piso otra vez. Las piernas muy estiradas
Y ahí nos vamos a quedar. 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso. Separamos otra vez los pies. Manos en la cintura y vamos a hacer movimientos amplios de cadera. De lado a lado. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Cambio. Y vamos al frente, atrás. Al frente, atrás. Al frente, atrás. Cambio. Vamos a hacer círculos a la derecha. Recuerden, esto es baile y tienen que empezar a soltarse. Tres círculos y cambio. Tres para el otro lado. Uno, dos, tres. Alto ahí. Después de este pequeño calentamiento, estamos listos para empezar a bailar. Y vamos a comenzar con la salsa, como ya les explicamos. Entonces, por favor, les voy a pedir aquí en la cabina al DJ, cambio de música. ¿Listos, por favor? Así ya sentimos calorcito del cuerpo, articulaciones listas. Vamos a mover el esqueleto. Ok. Vale. ¿Escuchamos? Bien, creo que ya estamos listos para empezar con salsa. ¿Listo, Fer? Sí, vamos a recordar los pasos básicos. ¿Ve? Ok, de salsa en línea, chicos. Recuerden, salsa en línea, estilo cubano. Movemos tiempos de 3. Bueno, pues son 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es la cuenta básica, ¿vale? Igual, háganos espejo ahorita si quieren. No les manejo piernas, pero ustedes hagan lo contrario a como nos ven, ¿vale? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, atrás. 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7, otra vez. ¿Listos? Ahora, a ver, manejamos la otra pierna, ¿lista? Y la otra pierna, y 1, 2, 3, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, es último. Ok, de lado, ¿listos? Misma sensación, vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿ok? Preparados, 3, 4, 7, 8, comenzamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso, muevan la cadera, amplio, hagan un pequeño círculo de cadera, diviértanse, relajen hombros, sientan el saborcito, esto es un ritmo latino, chicos, mucha cadera, mucho hombro, perdón, a disfrutar, eso, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, perfecto, ¿vale? Vamos a hacer ahora el cruzado igual, misma sensación, voy a llevar mi pie atrás, 1, 2, 3, luego el otro, 5, 6, 7, perfecto, ¿estamos listos? Y 7, 8, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, perfecto, a ver si es cierto que quedó, vamos a repasar todo, hacemos 4 veces cada movimiento, voy a decir frente y ya saben, frente, plan. Voy a decir frente, cambio de pierna, ahora empezamos con la otra pierna, izquierda, exacto, de lado, cuando ya cruzado, pues cruzado, ¿va? No hay de otro, entonces listos, pongan mucha atención, sientan ritmo, 5, 6, 7 y frente, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, pam, 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 5, 6, 7 y 5, 2, 3, 5, 6, 7, listos, cambio de pierna, samos y 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, eso, 5, 6, 7, váyanse soltando, muevan los brazos, disfrútenlo, eso, círculo, eso, amplíen su cadera, eso, lúzcanse, eso, preparados, ya vamos aflojando el cuerpito, listos, y descanso, lateral, vámonos, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso, postura chicos, bien paraditos, traten de internalizar la cuenta, ya no está, 1, 2, 3, 5, 6, 7, solo escúchenme a mí, sentimos la música, eso, es lo más importante, listos, cambiamos a cruzado, y vámonos, izquierda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, listos, a ver, vamos a divertirnos un poco,
Si tenemos pareja, por favor, hacemos frente a frente. Igual mismo este tiempo básico, único detalle. Ahora sí, presten atención en las piernas. El hombre en este tipo de baile sale pierna izquierda, la mujer atrasa pierna derecha. Y luego va al regreso y ahora ella va a dar el paso y yo regreso. ¿Listos? Lo vamos a hacer despacio. 7, 8 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, eso, seguimos. Eso, ya lo vamos agarrando. Muy bien, perfecto. Ahorita sí, ahorita no lo estoy haciendo con contacto de manos para que vayamos rompiendo el hielo, para que vayamos entrando seguridad. ¿Listos? Ya están igual que nosotros, ¿verdad? Dominadísimo. Descanso. Hacemos lateral igual. Pareja para que nos guiemos, ¿va? Aquí sí es totalmente de espejo. Ella abre la misma pierna que yo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listos? Vale, entonces a ver. Copiando, 7, 8 y... Eso. Así es la salsa cubana, chicos. Salsa en línea, no es como la... Ahorita me van a decir, oye, pero yo en la vida he bailado esto. No, tranquilos. Eso. Muy bien. Descanso. Ahora metemos el cruzado. Igual, en este es de la misma manera espejo. Voy si yo atrás izquierdo, ella igual. Izquierdo. Eso. Entonces, ¿listos? Vamos a darle 7, 8. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Descanso. Ok, chicos. Para descansar, vamos a puntear tantito. Es un ejercicio muy básico, igual. Romper el hielo. Más quiero porfa que marquen. Ajá. 1, 2, 3. Sentir el ritmo. Eso. Este ejercicio es muy básico. Para que vayan escuchando música y nos sirve de brexito. Descanso. Y relajarnos, movernos. Exacto. No solo las piernas, ¿sí? Tronco también, brazos, hombros. Muy bien, sí, así síganos, síganos. Hagan su cardio despacio. Te fijan, esto es un baile pues ahorita de bajo impacto. Todavía no empezamos con cargadas. Espero que al final de la clase carguen igual que yo. Ah, no es cierto. Soltada. Ah, se creyeron, las engañé. Muy básico, ¿vale, chicos? Eso. Muy bien. Ahora sí, a ver, último repasito de salsa en línea, pero ahora sí, tomen las manos de sus parejas, por favor. Igual, hacemos los pasos básicos, ¿listos? 7, 8, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso, sigan viendo, movemos más brazos, disfrutamos, eso. Ya está el paso, se ladea un poquito, porque le meto más cadera, eso. ¿Listos? Lateral, en 7, y 8, 1, 2, 3, ¿se vieron? Muy bien. Aquí podemos jugar. Ahorita no nos movemos tanto para no confundir a nadie. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lista, cruzado. Y usamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Podemos soltar. Eso. ¿Ya vieron? Ustedes van a ir adornando su baile conforme se vayan sintiendo seguros. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, descanso. Eso. A ver, voy a tomar un traguito de agua. No sé si ustedes me gustan acompañar, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido? A ver, vamos. Coméntenos, por favor, los queremos escuchar. A ver, ¿cómo van todos? ¿Ya agarraron? Básico de salsa en línea, dominadísimo. Esperemos que sí. Muy bien, excelentes básicos. ¡Oh, wow! Tenemos muchos comentarios, a ver. Va a haber perreíto. Ok, a ver. No, a ver, clase chicos de baile básico, baile como tipos de salón. Salsa. Si quieren, si lo piden, en los próximos 15 días, al rato, hasta abajo, nada, no sé. Pero nos da gusto que les esté encantando la clase. Hay muchos bailarines el día de hoy. Y muy bien, etiqueten a sus amigos para que también se metan a bailar, practiquen y cuando podamos volver a las fiestas.
vistas. ¿No? Los lugares. Esperemos que pronto, ¿verdad? Muchos que nos gustan. Todos estén con nuevos pasos. Vamos. Muy bien, campeones, eso. Me da gusto que todos traigan el ánimo de viernes, eso es lo que queríamos. Ahora vamos a, igual, repaso. Vamos a hacer el estilo como se baila aquí en México. Primero vamos a hacer como el paso cruzado. Este de plano es para quien no tiene el ritmo. Dice, yo quiero bailar, pero de plano nací con dos pies izquierdos, la mano crudita, así girada, no sé. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso cruzado muy fácil, nada más es uno, regreso, uno, regreso. ¿Ok? Vamos, síganos, por favor. Uno, dos, eso. Háganlo un poco lento para marcar la pausa de... 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si se fijan, es el mismo que el cruzado anterior, pero ahora sí que con un pasito menos, pero vamos agarrando el ritmo. Ok. Aguantamos tantito. Igual resistan. La clase pasada les comentábamos. ¿Cuánto dura una canción? ¿Cuánto van a bailar? 3 minutos. Además, es un muy buen ejercicio para empezar muy bien el fin de semana. Ok, bien. Síganos. Eso, domínenlo. Vientos. Ok, suficiente. Bien, ahora sí, repasamos otra vez. La salsa como se baila en México. Ya les vimos la salsa en línea, salsa cubana. Entonces aquí, igual, no sé si hayan visto, seguro que todos hemos ido a una fiesta. Los mexicanos no me van a dejar mentir, ¿sí o no, Fer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense, saco como un pequeño talón, regreso, paso, abro y un pequeño punteo. Una pequeña patadita. Conforme pasa el tiempo, es muy sutil y cada vez más rápida. Lo van a ir viendo ahorita. Entonces repasamos. ¿Listos? Váyanos siguiendo. 7, 8 y 1, 2, 3. Marco. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo vamos a hacer de espaldas para que nos sigan igualitos, ¿vale? Va. Empezamos esta vez con derecha. 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Síganos, chicos, voy a dejar de contar. Eso es, traten de seguirnos. Ajá, es oportunidad de escuchar la música y seguir el ritmo. Ah. Ya tenemos el paso, entonces viene a disfrutar. Eso. Muy bien, chicos, sigan, sigan, sigan. Recuerden, esto también es práctica. Hay que mecanizar este paso para después meterle dificultad, vueltas. Claro que sí. Cargadas, que ahorita vamos a hacer. Bien, descanso. Vale, entonces a ver, vamos a dar un ejemplo rápido del tiempo real como debería de ser este paso. Sí. Entonces, ¿lista, Fer? Lista, lista. Ok. Esto es más rapidito, ¿no? Va. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, ok. Vas. Va. 7, 8 y pa, 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 pa. Vean la pequeña patadita que les digo, cada vez más sutil. 1, 2, 3. Eso. Vale, ¿están listos para lo difícil? ¿O se hace con pareja? Yo creo que sí. Sí, ya. Listo, a ver, Fer, vamos a... Entonces, igual, misma dinámica aquí de lado para que ustedes lo puedan ver. El hombre empieza con la pierna izquierda, la mujer... Es derecha. Derecha, exacto. Entonces, vamos, Fer, esto. Eso, ¿vieron? Punteo. 1, 2, 3, 7... Esto se puede contar en 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, eso mecanícenlo, disfrútenlo, vayan empezando aquí a intentar ir girando con el paso, porque recuérdense, en la fiesta está quien nos estorba, quien nos empuja, sí. Quien no nos deja ver, quien quiere pasar, que todo, entonces, quien se quiere acaparar la pista como nosotros, nada, no es cierto. Tenemos que desarrollar esa habilidad de ir ganando territorio. Exacto, chicos. Aquí ya saben supervivencia social. Claro. Eso, a ver, ya casi terminamos la vuelta. Espero que ustedes también. Ok. Listos. Y descanso. Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¿Lo dominaron?
Yo espero que sí. A ver, rápidamente saludamos a nuestros internautas que nos ven. Ah, Fernanda Roque, qué bueno que nos ves, como que estén bailando. Andrea Reyes. Ok, gracias, Susana González. A Alma Guzmán, Ivonne Díaz. Eli, que nos está viendo y bailando seguramente. Eso, y Ernesto Solís, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguirle, ¿va? Espero que termine la clase junto con nosotros. ¿Partamos vueltas? Va. Ok, viene una cosa buena pero importante. Para esto igual, el básico de la salsa, como les dije, estilo mexicano, es lo necesario que esté dominadísimo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a empezar. Marcamos el paso básico primero. Ya que me siento seguro, confiado, entonces fíjense, voy a pedir mano contraria. Si se fijan, ella trae la mano. ¿Y mi derecha? Derecha, y yo también mi derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer marco, vuelta, ¿ok? Siempre, eso que digo marco significa que yo voy a... ¿Cómo hacer? Ajá, exacto. Voy a estirarme hacia el lado contrario, porque ella va a girar hacia acá. Exacto. Va, indico la vuelta y... Ajá, exacto, bien. Esto es muy importante, ¿eh? Si ustedes no indican la vuelta, su pareja se va a perder. Entonces, ya saben, el que tiene el rol de marcar, porque ya sabemos, en la fiesta, que siempre está los penosos, entonces la amiga con la amiga, entonces ya saben. Marquen bien sus vueltas, estiro, jalo, eso. Ok, creo que ya me emocioné, pero otra vez. ¿Listos? Ya saben, mano contraria, ya me siento cómodo. Estoy nervioso, no pasa nada. Y marco, eso, eso, bien. Vale, entonces fíjense, esto de las vueltas solito se va a ir aumentando. Vamos a hacer otra vez, repetimos, para quien todavía dime, oh, es que no le entiendo. Listos, y marco, ah, eso, muy bien. Listo, la clase pasada igual les adornamos más el baile de la salsa. Pero hoy no nos vamos a enfocar en salsa, chicos. Vean, este último, eso, me gustaría nada más remarcarlo un poquito para que tengan más herramientas en su salsa y puedan bailar. Entonces, paso básico, igual, derecha con derecha. Ahorita voy a hacer, jalo un poco y aquí yo mismo, no subo la mano, chicos. Aquí abajo se fijan, ella ya siente el movimiento natural. Marco otra vez y vuelvo. Eso, y ya puedo soltar, retomar y recuperé. A ver, última vez. ¿Listos? Pa, pa, para. Preparados. Mano y atrás. Pum. Marcamos. Eso. Muy bien, chicos. Perfecto. Bien. ¿Qué tal? Sí, recordaron los pasos que ya habíamos visto. Ya agarraron el ritmo seguramente. Listos. Perfecto, entonces vamos a cambiar de estilo. Sí, es hora de cambiar a rock and roll, chicos. Tomamos agua, a ver, respiramos. Vamos, como. Espero que todos lo estén disfrutando, relajados. Vamos a ver cómo van. Igual, si necesitan pausar el video y regresarle para ver la base o algo así, háganlo con confianza. Pero las bases es lo importante. Sí, o sea, con confianza pregúntenos y lo que necesiten. Muy bien, nos da gusto que estén contentos, que estén bailando mucho, que Andrea y su hija estén bailando. Eso. Norma Rivera, que suban sí. A la música, por favor. que también haya clases de tango. Ok, vamos a hacer lo posible para enseñar lo básico y de tango. Y no importa que no tengan con quién bailar, Miguel, podemos bailar solos. Podemos ir ensayando. Y... Sí, eso no es pretexto. Sí, no. Entonces, ya recuperados, vamos a empezar con el rock and roll, ¿va? Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Fer, de rock and roll? Cuéntanos. Vamos a empezar a sentir la música, vamos a empezar con los pasos básicos, ¿sale? Entonces, DJ, porfa. Listo. ¿Vale? Eso, listo. Entonces, empezamos. Paso básico. De rock and roll, círculo de brazos y pierna derecha atrás, cambio pierna izquierda y voy sintiendo la música. Ajá. Despiértanse. Listo, muy bien. Y voy sintiendo. Y este ritmo es rápido, entonces vamos a ir aumentando la velocidad. Eso, ¿okay? Vamos a echar el cardio, chicos, venga. Y cambio, segundo paso básico. De pierna
contraria al brazo, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Listo. Seguimos. Y si para música, vamos más rápido. Doy una patadita al frente, estiro la pierna. Y pierna, brazo contrario, ¿ok? Cambio. Paso básico de rock and roll. El twist. Eso, abajo, arriba, ok, abajo, arriba. Y estos pasos, uno más, es importante recordar que aplican si lo bailamos solos o pareja o grupo, ok. Eso. Entonces vamos a marcar un paso que es más lento para recuperar. Este es básico para bailar rock and roll en pareja. Entonces recordemos que cuando la bailamos pareja, uno a uno, este paso sí es espejo, misma pierna, bueno, la pierna, ajá, que tenemos enfrente uno del otro, es la primera que se va a mover, pero vamos a marcar la primera al frente, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a empezar, pierna derecha, bueno, todos pierna derecha atrás, y marco punta al frente, apoyo, punta derecha, apoyo, punta izquierda, apoyo, ¿ok? Vamos otra vez, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlos con cuentas de 6. Va en 6 tiempos esta mini secuencia, ¿sale? Estos pasos. Va atrás una vez más. Derecho 1, cierro. Punta 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Una vez más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido, venga. Y. Ok, ya vieron, va con la música y es muy rápido. Vamos a ensayarlo un par de veces más, ¿ok? ¿Listos? Y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Perdón, no me quiero adelantar. Tranquilo. Ok, otra vez, listos. Y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también recuerden que vamos a mover los brazos, ¿ok? Para adornar los pasos del baile. Ok, sentir el ritmo es más fácil si vamos marcando con los brazos y sentir la cuenta del ritmo, ¿va? Y una vez rápido, y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, muy bien, vamos a hacerlo frente a frente, ¿va? Este paso básico, y recuerden, la pierna que tengan enfrente, nosotras derecha, ellos en este caso izquierda. Ok, sí. ¿Va? Aquí sí ya es importante, si son mujeres o tienen el rol como de dejarse llevar, sigan a Fer, si ustedes van a guiar como el baile, síganme a mí, ¿vale? ¿Listos? Y empezamos, 7, 8, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Una vez, vamos a hacer estas secuencias dos veces, o sea, seguido, ¿va? Empezamos, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿mejor? Creo que ya le vamos agarrando, ¿no? Entonces, vamos a practicar este en pareja una vez más y agregamos otra pequeña secuencia con una vuelta, ¿va? Ya vamos a aumentar. ¿Te parece si lo repetimos? Muchas veces así, que nos siga, que lo domine, que quede, como dicen, rendido por corazón. Va, va, va. Entonces, vamos a ir sintiendo la música y empezamos a bailar y incluso podemos combinarlo con los pasos básicos, ¿no? Va bien. Entonces, empezamos. Y 7, 8, atrás, 1, 2, 3. Y empezamos a sentir la música. Bien, chicos. Ya ni siquiera cuenten, sigan, si nos equivocamos, no pasa nada, paramos. Y empezamos otra vez. 7, 8, y 1, 2, 3. Y nos va saliendo cada vez mejor. Los brazos, recuerden, siento el ritmo, el rock and roll es muy movido y es rápido, entonces, venga. Y otro paso básico, círculo. Okay. Y atrás, y círculo grande, abajo, pierna contraria, flexiono la que tengo delante. Eso, vamos muy bien. Y cambio, salto, okay. Pierna, brazo contrario, va. Cerca de mi pareja, vamos a hacer pierna contraria. Prueba de coordinación, ¿eh? Que sí, se falle y pierde. Quien falle, le va a dar una patada a su compañero. Eso, y twist.
Eso, hasta abajo y arriba. Venga, chicos, venga. Abajo. Arriba. Y de frente, vamos. Vamos a... ¿Vuelta? ¿Vas a practicar la vuelta? Va. ¿Cómo van? ¿Todo bien? A ver, ¿quién nos está viendo? Ah, ok, saludamos a Norma Castañeda, gracias por acompañarnos. A Sas, que nos está viendo, a Lorena Galán, qué bueno que está bailando mucho. Gracias, Aranza, Irma Ramos, sigan bailando, por favor. Sonia Wins, da mucho gusto que también tu abuelita Agustina esté disfrutando la clase, qué padre, que ellas, nuestras abuelitas tienen mucho que enseñarnos rock and roll. Claro, un baile que sí. Ella disfrutaba y bailaba muchísimo. Ella va a decir, sí, estos chicos bailan súper bien, sí. Seguramente sí. ¿Va? Entonces, vamos a empezar con la vuelta, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos de frente a nuestro compañero. Vamos a marcar atrás al mismo tiempo. Nosotros derecho, el izquierdo. Atrás, 1, 2, 3. Y vamos a girar nosotras a la derecha, él a la izquierda, giro, cierro, abro izquierdo, junto, ¿ok? Otra vez. Vamos a intentarlo solo con una mano para que sepamos a dónde vamos a girar, de la, hacia donde está nuestra mano, hacia allá giramos, ¿ok? Y atrás me separo, 1, 2, 3, 4, giro, 5, 6, ¿va? Igualito, son 6 tiempos, ¿ok? Acérquense un poquito más y vamos, y 1, 2, 3, 4, junto, 5, 6. ¿Va? Es muy rápido. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, venga, uno más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, ¿qué? Ensayamos este, lo empezamos a coordinar. Más lo repetimos y le agarramos a donde va. Ya empezamos a sentir el ritmo, cada vez va a ser más fácil, ¿ok? Sí. Y les tenemos guardadita una sorpresa al final, un paso típico que no puede faltar en ninguna fiesta, que ahorita van a ver, se van a divertir, pero sí. Sigan por favor. Listo, y venga, atrás, y 1, 2, 3, giro, 4, 5 y 6, ¿va? Otra vez, vamos a hacerlo ya, 2 veces seguidas. Regresamos aquí y empezamos la secuencia para ligar el paso. Y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, termino. Muy bien. Ya podemos empezar a armar una pequeña coreografía. Ya okay. Se ve una secuencia para cuando estemos en plena fiesta. Ya podemos. Ya podemos lucirnos. Claro, ya podemos dominar algunos pasos de rock and roll. Y... Venga, ok, vamos a practicarlos. Empezamos. Desde primero que aprendimos, ¿va? Pero paso solo básico. Con la mano, paso okay. Básico. Y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez, paso básico, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, ok, listo. Y vamos a marcar el de la vuelta, ¿va? Entonces, atrás, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Atrás otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Abro, 6. ¿Va? Una más. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Abro, junto, 6. Listo. Entonces, ¿te parece que hagamos estos 2 básicos juntos? Uno después del otro. Ok. ¿Sale? Entonces, vamos, ya estamos listos. Empezamos. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, giro, junto, abro, cierro, listo, va una vez más, un poco más juntos, y venga, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, abro, giro, 5, junto, 6, bien, entonces. Ok, vamos, ya va tomando forma, ¿no? A ver, una vez más, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, giro, junto, abro, eso. Va, ¿cómo van? ¿Todo bien? A ver, tomamos un traguito de agua, respiramos, a ver. Sí, chicos, ya los quiero, bailando y hablando. También hay que practicar esa habilidad, ¿eh? Hola, Iván, que nos estás viendo.
a Verónica Castro. Gracias, chicos. Nadia, gracias por vernos. Sonia, que nos está viendo, Lore Galán, Norma Castañeda, Nadia, Aranza Roldán, Susana, Iván. Muy bien, gracias, muy bien, chicos, a todos por su apoyo. Listo. Esperemos sigan bailando y disfrutando mucho como nosotros. ¿Nos sorprendemos, Fer? ¿Listo? Ok, entonces vamos ahorita a parar música, por favor, si tienen música muy, muy quedita, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con un baile típico, como de estilo country, ya saben. Necesito ahora que vayan por el sombrero. Listos, por favor, cinturón, botas de serpiente. No, no es cierto, eco-friendly, chicos. Entonces, vamos a enseñarles a bailar el payaso del rodeo, caballo dorado, misma dinámica, mismos pasos, ¿vale? Entonces, a ver, Fer, ¿nos pues, has, recuerden que pues, baile norteño, entonces las manos en la hebilla del cinturón. Entonces, bueno, después de marcar el inicio, y viene el ritmo un poco más rápido y nos preparamos y vamos primero a la derecha, regreso izquierda, atrás, adelante. Son pasos en cruz, ya saben, 1, 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8, ok. Pero aquí vamos a aprender más que eso. Bueno, ahorita seguimos con la secuencia, marcamos lo básico, ¿no? Va, va, va. Despacio y dos juntos, ¿sale? Entonces, vamos a la derecha, ¿va? Ok. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, aquí, Fer, enséñales porque no se lo saben. Lo importante de aquí es que vamos a ir girando con esta cruz, ¿vale? Nuestro primer punto fue hacia enfrente, como hacia el norte. Ahora vamos a girar hacia nuestro lado izquierdo. Igual siguiendo, si empezamos del lado de frente, que seguiría de lado, ¿ok? Entonces es importante que se dejen ir, hagan como estos movimientos para que se diviertan. Entonces eso, sigo, derecha, atrás, de frente, y otra vez me dejo llevar, es, ajá, sí, muy bien, atrás, atrás, frente, pam, y eso, ya vieron, vamos girando en cruz igual, son dos cruces, una en los pies y otra en los puntos. Eso. Vamos a hacerlo varias veces, por favor síganos. Y me voy moviendo, vamos a la derecha, a la izquierda, junto y atrás, cuerpo hacia adelante, derecha, junto, atrás, punta. Eso, terminamos la cruz, ya casi llegamos, bien. Junto. Eso, y vamos okay a terminar. Muy bien. Vale, chicos, ahora, igual, ya saben, esto del baile siempre es el que innova. El baile es como, wow, ya viste lo que hace esa persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a innovar este paso. Vamos a meterle una vuelta. Como se fijan, las cuentas son en dos tiempos. Uno, dos. Entonces tenemos la ventaja de que nos podemos comer, de que vamos para atrás, omitimos el de frente y vamos a meter un pequeño círculo, ¿va? Entonces, vean. Sí, uno. Eso, y de aquí ya directo del lado. Como me salté el de enfrente, otra vez miren, ya no voy hacia enfrente, solo giro y directamente. Sí, respetando la dirección de la cruz que marcamos en un inicio, y aquí otra vez giro. Sí, porque ya quisiera ver que la fiesta tenga en este espacio, ¿no? Ahí tenemos que ganar territorio, ya lo sabe. Eso, giramos, bien. Y así, si te fijan, es más divertido, se nos pasa más rápido. Y vamos también, giramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro. Giro y de lado, 1, 2, 3, eso, ya metan eso, aplauso. Giro, y dos, y atrás, giro. Muy bien, chicos. Vale, entonces, ¿cómo ven? Le metemos un poquito de velocidad, ya estilo como tipo payaso el rodeo. Sí, ¿no? Les debemos la música, perdón, pero ya saben cómo es esto del copyright. Si no, al rato nos vienen aquí los Tigres del Norte, nada, no es cierto. A cobrar los derechos. Nos vienen a cobrar los derechos. Pónganla en su celular, aquí nos la sabemos. Ajá, ustedes por favor en su casa, en su radio aquí, ya nos siguen, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer, Fer? Empezamos, ¿un poquito más rápido? Más rápido. Ok. Ok, marcamos.
5, 6, 7, 8 y 1, 3, 5, giro. Eso, ya vamos a terminarla. Cruz. Eso. ¿Qué dices? ¿Les enseñamos el famoso taconazo? Ándale. Ok, va. Uno de taconazo. Ok, ahora igual les digo, la ventaja de que sepamos las reglas es que las podemos romper y nadie se va a dar cuenta, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a hacer en el, ya se ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí ¿qué vamos a hacer? Es, bueno, son dos, en vez vamos a marcar tacón, tacón, y nos vamos a meter el giro, y luego, y luego continuamos. Eso, a ver eso, atrás, atrás, aquí listos, vamos a ver, sería, pam, 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 giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pam, 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 giro, eso. Eso, ya vamos a terminar, última. Pam, 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 giro, eso. Les digo, ustedes ya, aquí llegó el momento de, como dicen, los estilos del payaso rodeo. Ustedes van a innovar, que salto con giro, que hacen su pasito. Que sentadilla. Que sentadilla. Y sigo. A ver, Fer, creo que nos quería enseñar sentadilla. Sí, sentadilla. A ver, ¿qué somos? A ver. ¿Una de sentadilla? Eso lo explica Fer. Entonces, hacemos lo mismo y en lugar de girar, hacemos una sentadilla, ¿va? Entonces, venga, empezamos a la derecha. Y, 1, 2, 3, 1. Atrás, sentadilla y sigo. Así, junto, vamos hacia atrás, marco, sentadilla y seguimos. Vamos, hacia atrás. Marco, sentadilla y sigo, regreso, atrás, sentadilla y terminamos. Eso, chicos. Muy bien. Ya saben. Gracias por ahí, también dense un aplauso a ustedes, hicieron toda la clase completa. Ya saben, para la próxima nos traen su sombrero, manden ahí sus imágenes, sus videos, por favor. Sí. Comenten, compartan con sus amigos, vamos a bailar todos, vamos a terminar esta cuarentena bailando. Sí, por favor, que todos terminando cuarentena en la UNAM, por supuesto, sepamos bailar. Claro que sí. Listo, vamos a estirarnos un poquito, a relajar el corazón, terminar la clase serenos, para terminar nuestro día, ¿vale? Muy bien, vamos a llevar la cabeza abajo y con las manos vamos a empujar leve, que sintamos que se estira el cuello y cambio hacia atrás. Las manos aquí en el cuello. Y regreso, vamos a la derecha, llevo mi cabeza, leve el movimiento, tampoco que sea brusco. Exacto, estamos relajando. Cambio, llevamos brazo derecho al frente y con el izquierdo lo pego al cuerpo. Y ahora lo llevamos hacia la espalda y con el izquierdo lo empujamos para que se vea así, ¿ok? Y cambio. Ahora el brazo del izquierdo al frente y con el derecho lo empujamos. ¿Ok? Y respiro hondo. Muy buena la clase de hoy. Y va el brazo hacia atrás como hicimos con el otro brazo. Regreso y vamos a inhalar. Exhalo, toco el piso, llego hasta abajo lo más que pueda con las piernas extendidas y me levanto despacio, recupero, vamos hacia la derecha, regreso, vamos hacia la izquierda, acá, regreso, vamos a abrazar pierna derecha al frente y hacer equilibrio, ahí. Tiempos, cambio y esa misma pierna la llevamos hacia atrás. Ajá, sostenemos el pie y hacemos equilibrio para estirar todos los músculos de la pierna. Y cambio, pierna izquierda, lo mismo, la abrazamos al frente. Ajá, 2, 3, 4, cambio, va la pierna hacia atrás, tomamos, agarramos el pie. El empeine y lo pegamos al cuerpo y regreso. Muy bien, ¿qué te pareció? Excelente, yo ¿sí? Espero que ustedes también, yo súper divertido. Sí,
Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que sigan bailando. Nos vamos a ver dentro. El próximo. En 15 días nos vemos, chicos. Entonces, por favor, háganos saber los géneros, por ejemplo, que nos gustaría saber. Ya nos comentaron que tango. Entonces, ahí igual podemos ver los básicos de samba. Disfruten, acuérdense, esto es un muy básico, recreativo, y que les sirva así para fiesta del fin de semana, para, ¿vale? Para despejarnos, desestresarnos de la semana intensa de trabajo, porque ya regresamos a clases. Sí, okay. Chicos, ya, el semestre empezó a darle con todo, ¿bueno? Entonces, nos despedimos. Mi nombre es Marco Guerrero, chicos. Mi nombre es Fernanda Roldán. Esperamos que les haya gustado muchísimo la clase, la hayan disfrutado. Y por favor, sigan bailando. Nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos. Bye. A la próxima.